Hola, Cintia. Hola, Gordon. Cintia, quiero hablar un momento sobre el médico, sobre ir a ver al médico, ¿vale? Vale. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a ver al médico? ¿Por algo mío? Sí. Pues creo que fue cuando tuve mastitis. Ah, vale, sí. Creo que fue la última vez. Ajá. ¿Y en España solías ir a ver al médico? ¿Qué va? Tenía que estar muy, muy, muy enferma para ir al médico. Vale. Normalmente no iba al médico. Ajá. Vale. Vale, unas preguntas sobre vocabulario. Cuando vas a ver al médico, necesitas Una tarjeta sanitaria. una tarjeta sanitaria, Sí. ¿sí? Y no puedes entrar sin la tarjeta. Sí puedes entrar. Bueno, también tenemos ahora la tarjeta europea Ajá. que te cubre No, pero Europa, pero si vivieras en España. a ver si te cubre urgencias, puedes ir a urgencias y creo que puedes ir al médico también, pero tendrías que pagar. Ah, sí. Porque hace un año, no, hace un año, 2 años, no recuerdo, fui con Sebastián, estábamos en España y fui con Sebastián porque Sebastián no fue al baño durante 3 días. Y fui al médico y mi cartilla sanitaria, mi tarjeta sanitaria, no estaba, era antigua. Y como hacía tiempo que no trabajaba en España y no la había actualizado, no me valía. Y Sebastián tampoco tenía una porque Sebastián no vive allí, vive aquí, en Inglaterra. Y me dijeron que sí, que podía ver al médico, pero tenía que pagar. ¿Qué Después pagar? no pagué, pero no sé por Sí. qué, pero me dijeron que tenía que pagar. Vale. Si necesitas hacer un appointment, ¿cómo se llama un appointment? Una cita. Una cita, ¿vale? Y luego hablas con el médico y él te da un prescription. ¿Cómo se llama un prescription? Una receta. Receta. Un recipe. Sí, es la misma palabra, ¿no? Sí. Ajá. Vale. ¿Y sabes cuando tenemos una receta, Sí. normalmente vamos a la farmacia Sí. y ellos tienen que fill out the prescription? Tienen que rellenar Rellenar la receta. la receta. Vale. Normalmente no hace falta rellenarlo, ¿no? Entregas el papel, la Sí. receta y ellos Vale, te dan una copia o... y si estuvieras en una farmacia con una receta, ¿qué le dirías a la persona? Le diría, hola, tengo una receta y ya está. Ya, algo tan simple, Sí, o no ¿verdad? sé, o nada, simplemente saludar y poner el papel en la mesa, ellos saben lo que tienen que hacer. Vale, muy bien. ¿Y cómo se llaman tablets? Pastillas. Pastillas. Que Y por cierto, en España son más fuertes que en Inglaterra. sí, Por ejemplo, paracetamol paracetamol. o cosas así son Ajá. mucho más fuertes. Sí. Y si te dan un cream para la piel, Una pomada. pomada. Una pomada. Pues muy bien. Pero tú no sueles ir al médico. No, yo no soy la persona apropiada para hablar de No, médicos yo porque no voy. tampoco. Vale, muchas gracias, Cintia. A Hasta ti, luego. hasta luego.